Panamá, buenas noches, qué gusto poder saludarlos y como siempre agradecerles, nos permitan entrar a sus hogares a través de Mucha Noche por Next Canal 21. Gracias por permitirnos despedir el día bien informados, pero al mejor estilo de Mucha Noche. Laurita. Buenas noches, estamos avanzando la semana y contentos. Hoy y en este momento se está enfrentando nuestra selección Panamá ante México. Por eso estamos ataviados. Sí, señores, los colores y la cosa. Pero antes de escuchar lo siguiente que nos dejó Santos Cano, vamos a ver cómo está la gente de Privanco. Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Saludos a todos. ¿Qué resfriado, gordito? Sí, estoy peleando con un resfriado necio, pero de bolsillo. Así que estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, felices de estar una noche más con todos ustedes. Ya mañana viene el cachetón, así que... Oh, sí. Oh, papá. Así que estamos contentos. Me imagino que tiene muchas anécdotas. Ah, no, se va a contar todo. Sí. Viene hasta más flaco. ¿Verdad? Sí, y la chorretía de contenedores. Oh, y los todo viajes, eso. Todo y todas eso. Esas cosas. Cada uno de los años. Pero eso viene el día de mañana. Precisamente les comentaba, Santos estaba desde México, compartió con nosotros información de lo que era la preparación pues, del equipo. Y vamos a escuchar lo siguiente que ha compartido con nosotros el medio pues, de juego. ¿Qué tal mi gente de Mucha Noche? Ricardo, Laura, Cash, Paparazzi, toda la banda y por supuesto los amigos televidentes. Bueno, acá estamos desde el Estadio Azteca ya en el segundo tiempo. Una primera parte donde la selección de Panamá muy poco tuvo la pelota. Una posesión de balón abismal para la selección de México que la verdad es que no pudo aprovechar. No pudo aprovechar el mal momento, lo mal que defendía Panamá, lo mal que se replegaba, lo mal que estábamos marcando un primer tiempo, la verdad, para el olvido. Sin embargo, las cosas del fútbol, ¿no? Un primer tiempo malísimo y con todo eso Panamá logra empatar, que eso es lo que hay que valorar también, ¿no? Panamá, la única que tuvo, o mejor dicho, el único error en defensa para México, lo aprovechó el equipo panameño. Más allá de que fue autogol, lo que quiera, yo creo que eso hay que valorarlo, más allá del análisis que hay que hacer de ese primer tiempo donde, repito, Panamá jugó muy mal. El cambio cantado que hizo Gallego era sacar a Rolando Botello, que me duele decirlo, yo sé que allá Cash va a estar un poquito contento, pero el Azteca le quedó grande al jugador taurino. Rolando Botello fue, no quiero decir de lo peor, pero fue uno de los talones de Aquiles del equipo panameño en la primera parte. Así que estamos esperando entonces cómo se desarrolla el partido, cómo va a terminar la cosa. Panamá sigue aguantando, sigue tratando de hacer tiempo, de que pasen y corran los minutos para poner más nervioso al equipo mexicano, que repito, no pudo aprovechar el mal momento que tuvo Panamá en el primer tiempo. Ustedes no se pierdan mañana, porque por supuesto mañana les voy a tener las reacciones y todo lo que haya dejado este partido Panamá-México acá desde el Estadio Azteca. Chicos, a estudios. Bueno, ahí estaba la información completa de Santos Cano. El estadio de Santa Úrsula, el coloso de Santa Úrsula, hermano, es otra cosa. Es una monstruosidad. Hay que esperar a que regrese Santos y nos cuente pues, todos los detalles. Una cosa es verlo en televisión para nosotros y otra muy distinta es estar ahí de cerquita, vivir la experiencia. Más allá de avanzando el minuto 70 y todavía se mantiene pues igual el partido, así que vamos a estar atentos a ver qué otra cosa sucede. Arrancando, continuamos con esta información y es que en Delicias Peruanas les ofrecemos platillos con especialidad en pescado, mariscos, comida criolla peruana y los deliciosos ceviches peruanos. Para las próximas fiestas con un menú tradicional navideño y nuestro servicio de catering para sus reuniones ahora con delivery a través de Glovo. Recuerde, deliciosos platos en su restaurante Delicias Peruanas. Están ubicados en la avenida Ernesto T. Lefebvre al lado del Banismo y puedes contactarlos al 390-6091. Ya lo sabe usted, Delicias Peruanas. Vamos a arrancar Ricardo con información. Retomando lo de la selección, hay quienes hablan de alineación de planetas a veces y eso. Oye, todo pasan. Puede pasar. En este juego estábamos bastante como... Esa es la palabra de moda. No, tengamos México, fe. Papá. Fe. Tengamos fe, en compañero. El proceso. Claro. Sí, vamos con información mientras mantenemos la fe, señores, y es que el diputado Crispiano Adames dice desconocer los documentos que hoy buscan discutir sobre las reformas y el diputado Leandro Ávila, pues entre ambos diputados se dio desde manotazos hasta insultos. Vamos con el señor Zetamán, que pudo hablar con ellos, con los dos. No, con Tito. Ah, ok, con el segundo vicepresidente. Eso. Yo pido un receso
y que nos pongamos de acuerdo, porque aquí no es hablar de la globalidad de todos los bloques. Aquí hay que definir cuáles son las modificaciones que, por cierto, alguien está trabajando, porque la hicieron de ayer para hoy, y hoy el documento presentado por la Concertación es otro. ¿Qué? ¿Cómo? Y esto es otro cúmulo de modificaciones que abarcan todos los temas. No puede ser que nosotros recibamos a esta hora un cúmulo de modificaciones globales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Señores, no se deben confundir. Este es un tema vital del país. Nosotros no estamos viendo una ley cualquiera. Es verdad. Estamos viendo la Constitución de la República de Panamá. Y aquí hay demasiada inconsistencia. Señores, lo que se formó aquí fue que estaban discutiéndose lo de las reformas y toda esta cuestión, y Crispiano se paró. Y bueno, señores, tenemos que poner orden. No puede ser de que aquí estamos discutiendo y después se meten reformas y reformas, vamos a hacer. Es verdad. Crispiano, carácter fuerte, 8-7, man. Tito, con calma, Tito, ¿eh? Con calma. Grande, Tito, lo máximo. Señores, estoy con mi amigo el diputado Tito Rodríguez, el presidente encargado en ese momento que se dio esta situación. Pero Tito, primero. La primera pregunta, es el primer bloque de propuestas en esto de la reforma y es el más polémico, ¿eh? Sí, yo pienso que la metodología que se está usando está un poco confusa. Ok. Sí. Y yo creo que ese es el, entiendo al diputado Adames, que no se ha puesto de acuerdo con el diputado Leandro Ávila, que es el presidente de la comisión. Sin embargo, para mi entender, como parte de la directiva y dirigiendo el pleno, estamos bien, no hay inconsistencia. Ya eso fue acordado y simplemente votado en el día de ayer. ¿Qué? ¿Cómo? Pero el diputado Adame como que se le olvidó, o hay algo que no cuadra con él y por eso vino con ese gesto. De verdad, respeto su posición, pero creo que sí tenemos que atender esto más porque le seguimos haciendo daño al pleno de la Asamblea. ¡Qué porquería! Crispiano decía, pero aquí nos van a golear. No, Crispiano le decía a Leandro, tú no te vas a reelegir, ya no vas a participar, yo sí. Así que son artículos que hay ahí dentro de algunas modificaciones que puede que trastoque esta parte, ¿verdad? De un gobierno que necesitamos echar al país para adelante, y yo creo que hacer este tipo de espectáculo aquí en el hemiciclo no es nada bueno. Tenemos que tener una buena imagen para la Asamblea Nacional. ¡Ay, Dios mío! Televisión Nacional de Panamá. Y hasta Zulay también se prendió todo esto. Zulay se prendió, está Harding. También. Todo mundo. Oye, si así está la, evento, si así está la bancada. Eso, así es los amigos del PRD, así que eso no me asusta para nada. Qué tristeza, oye. Así que hay que seguir cuidando la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y yo creo que en eso estamos. Para mañana, sin caso tal, sigue la cosa caliente, mañana seguiremos con el debate. Mira, tú sabes que en este tema hay que asesorarse. Yo estaba en un momento conversando con la diputada Fátima Grazal, mi amiga Fátima, y había llegado el asesor de Ángel Álvarez, creo que es el abogado. Ajá. Sí, el licenciado Álvarez. Y decía, hey, aquí hay muchas inconsistencias en este primer bloque que estaba metiendo, que todo el mundo sabe que era Movín. Y ojo con esto, y ahí es lo que están cerca del presidente Martinelli, ojo con esto, una de las... ¿Presidente Martinelli o presidente Cortizo? No, el expresidente Martinelli. Ah, okay. Déjame pensé meter mi hablando. Gole, oye, futuro no, presidente. No, pensé que estaba mandando oye, un mensaje al presidente. Ayúdame, ¿puedo? Claro, no, por si tenías una imprecisión. Claro, ahí, pero gracias por corregirme, compañero. A ver. El expresidente Martinelli, ojo con esto. Ajá. Hay una de las reformas, no conozco qué número es, no me digas el número, porque hoy número no doy. Pero hablan de que los expresidentes, para volver a la elección, no te rías, para volver a la elección demora 10 años, dos periodos. Para que venga. Pero están metiendo 3 periodos en esta reforma. Si meten 3 periodos, dejan inhabilitado a Ricardo Martinelli a que corra, porque ellos quieren meter a Lombana. O sea, averígüense esto, yo nada más le doy el aviso para que sepan y lo que... O sea, piensan que o sea... Costa, se me tapó la nariz. El análisis que estás haciendo, según lo que se manifiesta, lo que buscan es dilatar otra posibilidad de contienda y tú vas a de ver, Ricardo ojalá Martinelli que tengamos, para favorecer a otro candidato. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad de invitar al abogado
Porque hay hasta métodos de votación que no concuerdan. ¿Y por qué dicen que Movín? Porque acuérdate que él se había denunciado o se había señalado de que el famoso grupo de la Concertación habían figuras de Movín. La Concertación tiene gente de todos lados. Pero había de Movín. Yo no sé si hay de Movín o no. Pero... Había de Movín. ¿Y qué pasó con el diputado Leandro? ¿Por qué? Ah, no, él se puso. ¿Tú sabes cómo son los flacos que se le suben las azúcar y la cosa? Y a mí no me estén preguntando. Yo quedo más confundido. Ahora, lo que sí dejó cierto Crispiano Adames es que hay muchas inconsistencias. O sea, es el primer bloque, como dijo Tito Rodríguez. Para eso hay que discutirlo y hay que discutirlo, pero Iván, hermano, eso era un sándwich. Pero es que tampoco la idea de discutirlo no es hacerlo a la carrera. Exacto. Solo porque sí, porque tú no me vas a llegar con 60 reformas. Aquí están todas. Ajá. Y vamos a ir rápido. O sea, eso es el momento de analizarlo, porque si se van a hacer las reformas, se van a hacer. Eso bien. Es lo que dijo el diputado. No para beneficiar a nadie. Digo, todavía eso tiene que pasar por otros. No, pero el diputado le dijo, señores, vamos a un receso, vamos a estudiar esto, vamos a hacer las cosas bien. Claro. Pero nos vamos a llegar que tenemos este bloque y adivina, nos acaba de llegar este otro bloque y el celular. Y así no te llegaron nunca esos bloques. Ay, no me hables de eso, gordo. Oye, Ricardo, sí. Vamos con... Ah, pasó como a ti. Me pasó como a porque ti. Porque estás en la no buena, estás en la callado. Buena, estás en la buena. Me vamos con más información, sí, señores. Otros detalles, y es que a partir de enero 2020 se debe aplicar el ajuste al salario mínimo. A continuación conoceremos la posición de los diferentes sectores sobre este tema. Vamos a ver. Aunque Panamá tiene el salario mínimo más alto de la región, con unos $744 mensuales, no alcanza para cubrir el costo de vida. Es verdad. El cual ronda por los $1,040, según reveló la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Entonces, además los salarios son muy bajos en algunas actividades, no alcanzan ni tan siquiera para comer. Qué tristeza, oye. Para la canasta de alimentos. ¿Cuál sería la aspiración de los sindicatos en este tema, entonces? Bueno, sobre... estamos tratando de ponernos de acuerdo. La cifra, pues, no la hemos... establecido todavía, pero en realidad los salarios son muy bajos. Ni el salario promedio alcanza para satisfacer la necesidad de los trabajadores. Esa es la realidad. Entendemos que los patronos también están haciendo su presión y cada quien pues, va a hacer la parte que le corresponde. La mesa negociadora ya se instaló. La preocupación de los trabajadores se enfoca en torno a la petición del sector empresarial de posponer la discusión, pero la ministra de Trabajo aseguró que tratarán de lograr un acuerdo. Okay. Yo creo que nosotros somos un país privilegiado, nosotros tenemos una mesa tripartita, vamos a tener la oportunidad con los técnicos y con cada uno de los participantes en esta mesa de salario mínimo de ponernos entonces en la discusión de todo lo que hemos recogido a nivel nacional. Así que yo creo que esta es una herramienta importante. El presidente Laurentino Cortizo indicó que es oportuna esta discusión y reconoció que la situación económica del país no se encuentra en sus mejores momentos. Bueno, ahora mismo está casualmente la mesa de salario mínimo funcionando. Y está funcionando bastante bien. Nosotros esperamos que se pongan de acuerdo. Recuerden que en el momento que no se ponen de acuerdo, ya entonces nos tocaría a nosotros, el Ejecutivo, tomar decisiones. El nuevo salario mínimo que debe entrar a regir a partir del 1 de enero de 2020 aún es discutido por los integrantes de la comisión, quienes tendrán que llegar a un acuerdo y tomar una decisión. De no lograrse ese acuerdo, será el Ejecutivo quien tome la decisión final. Es así, cuando en la mesa la negociación pues no se logra llegar entre ambas partes, tiene que venir. Pero aquí hay que decir algo, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, es una ministra que tiene una capacidad política de sentarse aquí, tanto como empresarios como con la clase trabajadora. Pero ok, la clase trabajadora también tiene que entender que hemos pasado 5 años de hermano de hambre. La empresa privada aquí han quebrado y han cogido guantes. Ahora que venga a coger un poquito de agua, hermano, hay que tener también, ser solidario. Hay consideraciones ahí dentro de la negociación en base a lo que es real y posible. Esa es la palabra, hijo. Muy amable. Bueno, señores, el agua en Panamá tiene... solo un nombre y es Aquasai, no Aquacay, sino Aquasai. Claro. Agua artesiana 100% panameña con la mejor calidad para los consumidores más exigentes, porque recuerda, no todas las aguas embotelladas son iguales. Ahí está, en esta presentación que es bien cómoda, te la llevas para el gimnasio, te la llevas para el trabajo, te la llevas para la casa, para donde tú quieras, para la universidad, para donde usted vaya. Vamos con más información, señores, y es que la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre el futuro del diputado Arquesio Arias. Varios parlamentarios pues aseguran que el asunto no es competencia de este órgano. El diputado Arquesio Arias permanecerá en su curul porque no existe en el reglamento interno de la Asamblea Nacional ningún artículo que lo obligue a ser separado. ¿Qué? ¿Cómo?
ya la decisión es considerada como un tema ético propio del mismo Arias. Mientras tanto, dice la diputada Kaira Harding, se debe respetar la presunción de inocencia. No me parece dentro del debido proceso que le digamos al diputado Arias, sepárate, ¿y si es inocente? Pero si la Corte encuentra las pruebas y los elementos que actúe, entonces a eso llamo. Creo que tiene que haber un pronunciamiento ya de la Corte Suprema de Justicia en este tema. Es verdad. Y dependiendo de lo que ellos encuentren en esa investigación, que suceda lo que tiene que suceder. Pero lo estamos pidiendo al diputado Arias, sepárate para una investigación. La investigación está ahí, la Corte es la que decide la separación de él. Entonces, que juegue su papel. Es verdad. El momento es propicio para que se considere una revisión del reglamento interno a juicio del diputado Crispiano Adames a futuro para poder tomar decisiones en casos como este. Es que en el reglamento interno no está muy ambiguo los conceptos con referencia a la ética. Yo creo que debe fortalecerse y concretarse, no solamente para el caso particular que ustedes me abordan, okay, sino para los futuros casos, porque puede que surja una realidad supuesta en el caso particular hoy, pero mañana pueda que surjan miles de casos. Por su parte, miembros de la Comenenal prefieren que la Corte Suprema de Justicia esclarezca estas denuncias y esperar los resultados de la investigación. También, pues, hasta que se presume la inocencia, debe seguirse esa investigación. Ok. Recientemente, el diputado Arquesio Arias declaró que no va a separarse de su puesto y aseguró que todo es parte de un ataque político en su contra. Es que lo que ahora es moral. El tema aquí es moral, no hay más nada. O sea, la Corte Suprema es la que se encarga de investigar. Ahora, si tú tienes un reglamento interno, porque eso no se discute, pero no hay. Y el tema es moral. Yo quiero ver el desenlace, bueno, todo el país está atento al desenlace de este tema. No voy a hacer comentarios, porque yo no puedo... A mí me parece una cosa descabellada que una menor haga una denuncia de este tipo o una mujer... ¿Tantos años después? No, o sea, no me parece normal que lo hagan y no sea real. Correcto. ¿Me explico? Ajá. Pero no sé, o sea, en este momento lo que uno diga es mera especulación. La interrogación es por qué tantos años después, tantas cosas, como que hay algo que no... Es lo que llama la atención, precisamente lo que comentaba el diputado, quizás es un ataque político que es lo que pudiera ser. Pero relacionado a este tema fue nuestra pregunta de la semana pasada, e inmediato vamos a conocer sus respuestas. ¿Cree que el diputado Arquesio Arias deba ser separado de su curul mientras se realizan las investigaciones por supuesto abuso sexual? #. ¿Y quién lo separa? Vamos a ver los comentarios que llegaban a nuestras cuentas. Dice Corisel, creo que no. El hecho ocurrió en el 2012 y 7 años ponen denuncia. Es que esa es la pregunta que a mí también me hace. Jasper Cilia dice por acá, ¿por qué no hacen como le hicieron a Mario Miller cuando el Toro era presidente? Oye, ahora te comento eso. Panamá dice, hay muchos funcionarios públicos investigados y aún están en sus puestos. Si no, revisa inmigración. Bueno. Ah, mira, no sabía eso. María Ruiz Delgado dice, claro que debe ser separado. Cedi Navas dice sí, pero no lo va a hacer porque al parecer tiene la bendición de la cúpula de su partido. Herminio Sánchez dice solo que se le respete el debido proceso con X, bárbaro Herminio, la botas, para que se haga justicia. El proceso bien llevado le dará a cada una de las partes lo que corresponde. Muy cierto. Es verdad. Otro de los comentarios, este es de Mendoza, dice, se le debe separar del cargo, las acusaciones son muy delicadas y en Panamá se sabe que un diputado tiene mucho alcance y poder. Darío Lorenzo dice, claro que sí han tardado lo del PRD y la señora Zulay, señora Zulay no ha dicho nada sobre ese caso y de separarlo del cargo ya debió haber ocurrido y abrirle la investigación. Obvio que se respete el debido proceso, frase que está de moda. Oye, pero tú quieres fusilar a la gente, Darío, oye. Él también dice, por supuesto que sí, hasta que se le compruebe si es o no culpable, sino de qué estamos hablando, para uno las leyes y para otros no. Es que el caso de lo de Mario Miller, que es que hubo un video. Sí. Había unas pruebas ya y que fueron de una. Eso no fue de que Mario Miller... Fue en el restaurante, ¿no? Sí, y eso no fue de que en el tiempo de... No, solo fue una denuncia, algo verbal. Ya presentado y fragancia, fue un video. Bueno, estas eran partes de las respuestas que estaban llegando con respecto a este tema. Vamos a estar pendientes a ver qué otros detalles compartimos con ustedes al respecto. Más adelante la pregunta de esta semana, así que atentos. Vamos con más, señores, y es que... Al estilo de los mejores lanzamientos cinematográficos, compañía digital de televisión Next Canal 21 y Más 23 compartieron con sus clientes y anunciantes la propuesta televisiva para el próximo 2020. Vamos a ver.
noche de extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, 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 extremo. Ritmo. Yo creo que lo más importante que nos debemos llevar todos, sobre todo nuestros televidentes, es que lo más valioso que tiene Compañía Digital de Televisión es su recurso humano. A pesar de los tiempos en que estamos viviendo, hemos hecho un trabajo con mucha pasión, con mucha entrega, esfuerzo, compromiso, y hoy nuestra preventa pues ha demostrado que cuando se tiene corazón y se quieren hacer las cosas bien, no hay obstáculos. Tenemos nuestros productos de siempre, Mucha Noche, aquí, el cassette, viralísimo, todos los que hemos visto hoy en nuestra presentación aquí en Nova Cinema. Y lo que estamos tratando nosotros en la medida de nuestras posibilidades es dejarles algo, darles algo a nuestros televidentes, a nuestra comunidad, que pueda servirle para hacer cambios positivos en su vida. Ritmo. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get... Yo quiero saber quién fue el editor de ese segmento. Señor editor. Reunión. ¿Por qué? Pollo. Espérate, ¿por qué quieres una reunión? ¿Qué pasó con Privanco? Exacto, exactamente. ¿A qué hora llegaron? Nosotros llegamos casi... ¡Ay! Nosotros llegamos. ¿A qué hora? Cuando estaban en la cuestión de la... Todos llegamos. La mira, cuando tú te fuiste, ya nosotros habíamos llegado. Sí, ¿verdad? Tú te estabas yendo. Llegaste tarde. No, señora. Yo llegué a tiempo. Yo, pero es... Reunión. Bueno, el punto es que para el 2020, ahí estaban viendo ustedes pues parte de lo que vamos a estar presentando. Este año la temática fue de cada uno de los programas que ven a pantalla escoger una película. A nosotros nos tocó Men in Black, así que quizás más adelante podamos compartir con ustedes parte de lo que fue esa filmación. Frank. Con Frank. Y hola, todos los Frank. Detalles, fue muy divertido, pero bueno, es parte de lo que estamos hay preparando que la cartelera Next 2020. La mejor actuación fue la del señor Machowski, que hizo el papel del extraterrestre. Le salió tan natural. Yo tengo que mandar saludos a la señora Inés. Hoy su hija estaba en la preventa. Sí. Se nos acercó, nos dio unas palabras muy bonitas, es fanática del programa. Un fuerte abrazo. Y tiene una empresa. La que le gusta el cemento a Marquito. Exactamente. Sí, tiene una que dice que finanzas gente, con franqueza, algo así se llama. El... Sí, exactamente. A la gente de Suchex. Bueno, todos. Todos, los clientes, todos. Gracias por sus bonitas palabras y por acompañarnos esta mañana. Sí. Antonio Borace, mi querida Mixila Madrid, como siempre, también en sintonía. Sí. Hacemos la pausa, viene Marquito pendiente. Hey, saludo a toda la gente de Santiago, de Veraguas, un abrazo, hombre. Tomar. Dímelo, loco. Ya. Ajá. Cuando gustes. Vale. Ah, pero es que ese mensaje se escondió. Tú lo que querías era estar sentado ahí y te haces el vivo. Acansa ahí. Oye, me están echando un cuento ahora mismo de lo que pasó en la asamblea. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. ¿Cómo es el enlace? Un amigazo mío. Yo lo vi en acción. Sí, está. Le dijo a uno que está más flaco. Le dijo a varios. Sí, señor. Mi amor, quiero que sepas que tienes mi color favorito en tu cuerpo. Hombre. Tienes mi color favorito. El mejor color. Tu color favorito. Tú no te vas a reelegir. Vaya, merengón, Tú no te vas a reelegir. Yo sí me voy a reelegir. Tú no te vas a reelegir. Hola, mi amor. Receso. Tú ni siquiera saliste. Receso. Receso. Buenas noches, mi amor. Vaya, vámonos vaya, a receso. Muy buena noche, Panamá. Aquí está en el área, ¿ves? ¿Qué pasó? La pifia aquí. Ya le rompí. Y chévere. Y va el foco. La luz. Acá, sí, acá, por favor. Reunión. Reunión. Y después, receso.
Buenas noches, pero vamos a noche, gracias a del área. ¿Ah? Esto acá, Privanco, necesito ver su cara. No, porque me están contando lo que pasó hoy en la asamblea y lo único que estaban pidiendo era un receso. Ajá, no pidieron ni que reunión. No, perdón, receso. Vamos a estudiar ahora, esto. El presidente de la asamblea, yo creo que de repente puede que esté o no de acuerdo, pero usted es el que tiene que... Hey, compa, tú no eres el que me va a decir a mí si vamos a hacer un receso. Sí, se pide. Pero hoy estaba en la presidencia el diputado Rodríguez. El diputado puede pedir. Y si el presidente dice, yo no he dado receso. Que eso fue lo que pasó, que le dijeron, pero vamos a receso, y él, ahí se formó el enredo. Es que eso es así, brother. Si el presidente dice que no hay receso, no hay receso, brother. Ahora, por ley tú puedes pedirlo. Por ley puedes pedirlo. Sí, tú puedes. Pero el presidente puede decirte, no, hay que continuar. Entonces la cosa fue que eso vino Leandro Rufión. Dice que el receso está al peligro. Tú eres un cobarde, le dijo. El receso está al peligro y la vaina y los maletines. ¿Oíste? Yo me ya no me hablé de eso. No, pero el flaco llegó y le dijo, tú lo que eres un cobarde. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Pero es bien bochichoso, papá. Bien bochichoso. Pero bueno, igual seguimos pasando páramo. Discuten, hacen, dicen. Y usted más, señor, que está ahí en la casa, está a punto de romper su cochinito del páramo. Pica. Que está pasando. Oh. Oh. Ey, hombre, mi cochinito, hombre. Ya no da más. Ya no da mi cochinito más. Pero bueno, vamos a empezar el bochinchero, que eso es lo que usted quiere saber, bochinchoso. Ah. Ese bochinchosito que está ahí, la señora, usted también, ¿ve? Me gusta el chisme. Sí, Jaramillo, te cuento, Jaramillo, Cuénteme. A la que le están sacando hasta la muela del juicio en redes sociales. Paparurro es a Nedelka. ¿Ok? Porque mira, qué raro. Pasó como abogada de Tobin Salerno, ¿no? De Jaime Lazo. Ajá. Le dieron 28 mil trancas. Dice que como abogada de Tocume en el caso de los cariocas. Y ahora parece que no pudo con el tema de Raulito. ¿Raulito? Raulito. Así es que esperemos que vayamos sabiendo qué es lo que hay detrás de toda esta cuestión, de estos temas, ¿no? Detrás de ese está... Cree lo que hay atrás está, brother, con el monstruo. Y no es del mar. Pero bueno, otra mancha más para la tigresa y a su... Mira la tigresa, qué bien, ¿ah? ¿Eh? Y a sus casos inventados con esto del caso de FCC. Que mira por dónde Ruti Morcillo arma la declaración y se la pone a firmar como ella quería a los españolitos con el compromiso que a uno le daban la ampliación del metro de San Isidro. ¿Ah? ¿Qué? Qué lindo, ¿no? Paparurro. Pero bueno, mira, te digo yo, ¿con qué cara estamos hablando de FCC? ¿Con qué cara irán estos chicos estrellas, así, chicos estrellas de este gobierno a donde el tío Carlos Slim? ¿Con qué cara? Después que este señor dijo que iba a invertir 300 millones en Panamá, paparurro. Y esta gente le pagan con meter a FCC en problemas. Ay, hombre. Para que vea. ¿Qué meter? 300 centavos va a meter, yo digo. Creo que las dos cosas. Sí, no puede sacar la cara. Pero bueno, mira, yo quería hacer un comentario, pero creo que sería muy obvio. Usted sabe, amigo televidente, si Cachaza fue malo. ¡Malo! ¡Malísimo! Fatal. Más malo que encontrarse un insecto en la comida. Fatal, eso es fatal. Y dicen las malas lenguas, escuche, ¿qué? Que fue él. ¿Quién, Marquito? Él, Cachaza, fuiste tú. Y nadie más que tú. Y tú. Y nadie más que tú. Tremendo vibrato. Vibrato. Bueno, ¿viste tú? Y el mexicanito que te manejaban las redes. Ustedes fueron los que inventaron eso de ponerle a Anito el cangrejito. Oh. Quiero que sepan
Esto lo hicieron dije, para ver si la gente olvidaba eso de la tortuga y la vaina. Mira, si yo conozco a un expresidente que inventa pregones y se pegan al día siguiente, se llama Martinelli. Ese man dice una vaina hoy y mañana ya todo el mundo la usa. No vengas y que tú le vas a poner a ti que cangrejito, que va a enredar y que no te diga todo. ¡Pues no! ¡Y mil veces no! Don Caparazón, de ti lastimosamente nadie se va a olvidar. Y no porque hiciste algo bueno, ¿eh? No, no, no. Como dice el dominicano, así no, 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 no. Así no. Sino por la cantidad de Uy. Estas cuestiones. A limpiar. Exacto. Que te mandaste en este país por 5 años, paparrudo. Bueno, ahora que hablé de este señor. ¿Qué? Paparazzi, me comentan. ¿Qué te comentan? Me comentan. ¿Estás como atorado? Estoy resfriado. Pero él se acuerda como por etapa. Antes estaba bien. No, hay que dar una patadita ahí. La voz. ¿Qué excusismo? ¿Cómo? Pero bueno, oye, me dicen que hoy por allá por los lares del Palacio de las Garzas, que luego fueron de Flores. ¿Regresaron las Garzas? No, 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 de Flores, ¿no? Estábamos esperando la cuestión de las Garzas. Óigame cómo vieron caminando como Pedro por su casa. ¿Eh? A un ex mandamás de los años tortuguistas. ¿Opa? ¿Así? Sí, 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 Laurita. Dicen que nada más y nada menos que a Don Publio. Oye, ¿va caminando por ahí? Si fue del mes. No, era... Publio de la de G.I. Oiga. Y dicen que cuando el Publio vio que lo reconocieron un par de periodistas. Él iba caminando. ¿Cómo iba caminando? Iba caminando. Y que... ¡Ey! ¡Él es Publio! ¡Ey! ¡Oiga! Se metió más rápido que gas asomado a punto de salirse, paparrugo. Así, ¿ves? Hasta que se le soplaban las venas. Parecía cantor de Mejorana, ¿eh? Oiga, señor, ¿será que se le quedó algo en la DGI antes de irse? Y lo fue a buscar en este momento en la caja de los objetos perdidos del gobierno pasado. Pero el actual director de DGI también se llama Publio, Publio de Gracia. ¿Es ese mismo? No, él no era del gobierno de panameñista. Tiene que estar hablando de Publio Cortés. ¿No? Ya me enredaste. ¿Anterior? Ya. Gracias, Aramillo. Ahora le explico. Adivinen, yo lo voy a dejar yo con ese debate. Julio, gracias, trabajó la campaña. Vamos a un receso, vamos a un receso. Yo pido que vayamos a un receso. Sí, vamos a un receso. Por favor, reunión. Creo que era un cobarde. Es una reunión. No me gustó. ¿Dónde estás? Reunión. Ok, y entonces, mientras ustedes debaten cuál de los dos Publio es, ¿no? Yo voy por aquí, ¿eh? Bailars del terror. Auxilio, me desmayo. Ya me tienes, ¿bien? Auxilio, me desmayo. Ya me tienes. Oigan, Columbus University cumple 27 años de trayectoria educativa. Véase parte de sus profesionales. Columbus University cuenta con carreras presenciales y semipresenciales y tiene matrículas abiertas desde ya. Pueden llamarlos al 204-1400 y también seguirlos en sus redes sociales como @ColumbusUniversity. Matricúlate ya. Vamos con otros temas luego de esto, y es que el presidente Laurentino Cortizo reveló información sobre algunas reuniones que ha tenido con la procuradora Kenia Porcel. Todos los miércoles el presidente Laurentino Cortizo se reúne con la procuradora de la Nación, Kenia Porcel. Dijo que respeta la separación de poderes, pero se ponen al tanto de algunos temas de relevancia. Nosotros somos el órgano ejecutivo respetuoso, tenemos coordinación y conversamos periódicamente con la procuradora. Okay. Todos los miércoles, también dentro de la matriz mía, todos los miércoles a las 3 de la tarde, nosotros nos reunimos aquí en la presidencia, yo participo en esa reunión. El objetivo es el tema de las listas, el tema de Gafi, OCDE, Europa. Okay. Pero también aprovecho ese momento para poder conversar con la procuradora y con, por ejemplo, órgano judicial que está aquí, UAF. Es todos los miércoles a las 3 de la tarde. ¡Achara! En estas reuniones también se ha discutido la posibilidad de hacer cambios legales al sistema penal acusatorio para atender las constantes críticas de los diferentes sectores de la sociedad por la falta de certeza de castigo hacia los delincuentes. Ya yo estoy hasta aquí.
aquí. Es un sistema nuevo, obviamente no es perfecto. Sí hay que hacerle ajustes, obviamente hay que hacerle ajustes, porque, por ejemplo, en el tema de inteligencia, información, análisis de información, okay, se llega a tener casos buenos. Entonces, la idea es que el tiempo es sumamente valioso cuando tú tienes casos bien investigados. Entonces, la demora te causa problemas. Te causa problemas porque tú tienes que ser rápido. Usted tiene información, tú tienes que caerle a estos maleantes, pero rapidísimo, y caerle con contundencia. Es verdad. El mandatario indicó que hay un equipo conformado por la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Seguridad Pública y otras entidades para elaborar el documento de reformas al sistema penal acusatorio. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa entonces con el tema de la Procuraduría. Claro. Atentos con este tema. Y en Maracuyá Restaurante encontrarás los mejores platos, postres y bebidas inspirados en la cultura panameña. Ven y disfruta del sabor auténtico de una comida típica. Visítalos en San Francisco, entre calles 69 y 70 Este, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y también realiza tu reserva llamando al 382-4702. Además, puedes seguirlos en redes sociales, @maracuyapanamá. Vamos con otros detalles, y es que sociólogos advierten de las graves consecuencias de la cifra de estudiantes no aprobados en primer grado. Padres de familia también reaccionados. Vamos a ver. ¿Qué? Esta mujer residente en Santa Marta, San Miguelito, madre de dos hijos y abuela de 9 menores de edad, aduce que el fracaso escolar de los niños de primer grado es responsabilidad de los progenitores. Es verdad. Queda culpa de los padres. No es el Estado, es de los padres, porque eso viene de casa. Alrededor de 6.000 o 7.000 niños de primer grado repiten el año, una de las cifras más altas, así lo reveló un informe del Ministerio de Educación. ¿Qué? ¿Cómo? Olmedo García, sociólogo y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, reaccionó a estas cifras. En educación, casi que un 3.8% del Producto Bruto Interno. Ok. Pero fíjense que de esa suma, el gobierno de Varela invirtió casi que 100 millones para la práctica y la política de la enseñanza del inglés. Y esas no eran una prioridad. Qué tristeza, oye. El sistema estaba dando cuenta que nuestros niños, en primer grado, la mitad fracasaba en lecto y escritura. Cada año más de 14.000 estudiantes abandonan las aulas escolares. ¡Ave María! Estaba dando cuenta que era un problema neurolingüístico, cognitivo, y teníamos que atacarlo, porque el impacto de las primeras etapas de la formación reproduce en el conocimiento de política más compleja. Ok. Y observa que el 50% de los chicos que termina la educación media, no ingresa a la universidad. El informe de la ministra de Educación también reveló que más del 52% de los niños de tercer grado no tenían las competencias de lectura comprensiva para la edad y para los esenciales mínimos que se requiere. Usted no fortalece una serie de competencias desde temprana edad, incluso de lo que sería el preescolar. Eso se va a notar a lo largo del sistema educativo y se va a notar incluso a la hora de los empleos. Qué tristeza, oye. Esa gente que no tiene esas fortalezas tiene dificultades para conseguir buenos empleos en comparación con otros que sí logran adquirir esas fortalezas desde temprano. En el 2015 se registró la más alta tasa de deserción escolar con 19.000 jóvenes. La cifra de ninis en el país es de 149.000. ¡Ay, Dios mío, Televisión Nacional de Panamá! El asunto de los ninis sí lo vemos con respecto a quién trabaja y quién no trabaja, quién estudia y quién no estudia. Entonces uno se encuentra en las estadísticas mucha gente no estudiando y no trabajando. Este informe es revelador de a dónde se tiene que dirigir la política educativa. Por eso creo que es importante en este momento y en esta coyuntura que el gobierno nacional revise la política de contención del gasto en educación. Es verdad. Informes revelan que cerca del 90% de los 17.300 privados de libertad a nivel nacional no tienen título secundario ni universitario. Yo te voy a decir algo, esto no debe dar vergüenza a los padres de familia. Omar Torrijos decía, educa al niño y no castigarás al hombre. Como padre de familia, hay padres de familia que quieren que los educadores le críen al pelado.
pero no, hay padres de familia que ni siquiera se sientan a estudiar con sus hijos, ni siquiera les preguntan cómo te fue en la escuela. Y esos son los que quieren que el maestro le enseñe cómo es la vida. Yo tengo un hijo de 8 años y tengo uno de 17 y ya le dije, espérate, gradúe, te vas a estudiar universidad. Cuando yo me gradué de secundaria, mi mamá, la frase célebre de mi madre, barco parado no gana flete. No paga. Vas. No, paga el de él es no gana. No gana. No ganaba. Mira, tú estás ya. No gana flete. No paga flete, gracias, compañero. ¿Qué me decía mi mamá? Siga estudiando y vaya a trabajar. Aquí una generación de panameños, ¿no? Estudiamos en la universidad de noche y trabajábamos de día. Oh, sí. Que en los buses calle 12, hasta que temblaban, en la noche, subían esos buses hasta que te daban una cosita a los pies. Brother, como padre de familia, ahí deja el pelado, oye, él deja lo que él va a tener un año sabático para saber qué es lo que él va a estudiar. Por favor, señores padres de familia. No, espérate, la mejor es esa. Ajá. Yo nací para que nadie me esté mandando. Sí, sí. A mí no me gusta eso, que me estén mandando. Sí. Hermano, para poder no mandar, tienes que estudiar para prepararte para mandar tú. Sí. Pero a nadie manda si no estudia. Eso también es suele pasar que, si no trabaja. Que las nuevas generaciones, o como muchos le llaman, los millennials, los centennial, sí, se enfocan tanto quizás en las redes sociales que eso se vuelve su prioridad. Bueno, pero sácale provecho comercial a eso. Una vez se gradúan, no es la prioridad de ir a la universidad, es adentrarse en ese mundo y simplemente quedarse ahí. Hasta para eso se estudia. Claro. Las redes sociales, para los videojuegos, claro, para dedicarte a marketing, para todas esas cosas. Pero también hay muchos padres que dicen, no, es que ya cumplí los 18, ya que haga lo que quiera. No. Pero no lo puedes soltar porque no está preparado. Sí. Y ahí es donde entonces vienen las lecciones de la vida, los, ajá, golpes que pueden muchas veces evitarse. Hay que prepararse, señores, más nada que eso. Es que el detalle es que cuando tú tienes un hijo nini, eres el fracaso tú como padre. Porque tú llegas y, ay, déjalo ahí, pues, vaya a vender tarjeta de celular. No, hermano, hey, bro, te vas para la universidad, vas a estudiar, vas a trabajar, tú tienes que hablar como padre porque tú lo preparaste de este niño. Tú de este niño le preparas su personalidad. Ya tú ves que es un pelo perfeccionista, que siempre quiere hacerlo todo y seguir hacia adelante. Pero si tú tienes un pelo que no, ay, papá, la vida es dura, loco. Y la noche oscura. Ay, no. Y va a ser más dura la papá. Qué bárbaro. Sí. Pero bueno, los papás no duran para toda la vida. Bueno. Así me dice la mía. Yo te voy a durar toda la vida. Salvo a mi madre, que le debo sí, lo que sí, soy. Sí, mi abuelo nos decía siempre, no los voy a durar toda la vida. Y lamentablemente no nos sí, duró. La mierda. Pero nos preparó para la vida. Eso. Señores, sacar completamente a los bien cuidados de las calles será bien difícil, dijo el alcalde capitalino José Luis Fábrega. Sí. Veamos un extracto de esta entrevista. Esto no es un tema nuevo y no es un tema que tampoco va a desaparecer fácilmente, porque ¿quién es un bien cuidado? Es toda persona que no tiene un trabajo formal, o se convierte en bonero o termina en bien cuidado. Entonces estamos en conversaciones con el Mides, entre otras cosas, para ver de qué manera con el INADE se le pueden dar algunos cursos prácticos a fin de poderlo reinsertar en la economía formal del país. ¿Hay un plan por parte de la alcaldía aparte de eso? Estamos, bueno, es que no es fácil el tema. Yo te quisiera preguntar qué idea tú me darías y te quedas neutral y le puedo preguntar a cualquier periodista. No es fácil. Estamos interinstitucionalmente hablando para ver qué se puede hacer, buscar un paliativo, buscar una solución al problema. Solución total no existe. El tema es complicado. Sí, pero a ver. El tema es complicado. Vamos a decir, yo soy bien cuidado. Yo estoy cuidando los carros allá afuera, cuido el carro de Camacho, de sus ¿Eres tíos. Bien cuidado, cuida carro. Exacto, bien cuidado, porque puedo cuidar para tu no vida también. La menor duda. Bien cuidado, cuida carro. Bien, no te metes en mi negocio. Ya, viste, ya empiezo a groñarme el negocio. Pero vamos al punto, porque no me gustó sí, la respuesta del alcalde. Espérate, el periodista, espérate, bien cuidado, carro. Tiene que preguntar. Ajá. Los expertos los tiene, los contrata él y por algo él ganó las elecciones. Sí. Y empezó hablando del tema. Escucha, de los bien cuidados el tiro, de principio. El tiro es aquí. Que tú los sacas a ellos, ok, los sacaste, pues, ¿para dónde van? Vamos a formarlos, a que estudien, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema paparazzi es, ok, hay que considerar a todos los ciudadanos porque no puedes, quitarle el ingreso que alguien tiene cuando se está tratando de ganar la vida, honestamente. Pero señores, yo no tengo por qué estar supeditado cuando yo llego a un establecimiento comercial. Gracias. A que yo tengo que obligatoriamente darle un monto a esa persona o sí, darle algo, porque de lo contrario resulta que yo no me puedo estacionar. Ni que fuera valet parking. Por favor. ¿Y el dueño del negocio? Eso, yo pago no solamente un impuesto de circulación, sino que yo pago impuestos en este país y yo debo tener el derecho cuando yo, hay gente que agarra en los centros comerciales, en las placitas, ajá, y ponen cuestiones de leche, de soda, qué sé yo. ¿Ah? Yo, señor, usted sabe que si yo voy al establecimiento de la esquina, yo me puedo estacionar aquí. Uh-huh. Esto es público. ¿Quién le dijo a usted que eso es suyo?
quíteme eso de ahí. Yo hago mi espectáculo y le digo, no me busque porque... Ajo, porque después, bueno, que el que va a su establecimiento se estacione por allá, pero todo lo que hay aquí es público. Ahora, ¿quién te dijo que tú eres dueño de eso? Hay moles o centros comerciales. Ajá. De que el local tiene estos 3-4 estacionamientos que son de aquí a aquí, ellos... Pero es que este tema de los bien cuidados, enfocarlo en un centro comercial, yo siento que no es válido. Sí, lo podemos enfocar en áreas como Casco Antiguo, que es donde tú más vas, ya sea para vida nocturna en la noche o que en el día vayas a hacer un trámite a cualquier entidad y tú te encuentras a estos que te quieren cobrar, si están de buen humor, 3 palitos, si están malos, $5. Ahora peor. No te asegura que estén... Entonces, es como la obligación. Una vez estaba con una persona, no le quiso pagar al bien cuidado. Cuando regresamos, le rayó el carro. Eso es una falta de respeto. Oye, la tontería que me pasó a mí hace muchos años, yo no salgo ya, evito salir. Espéreme, señor productor. Y yo me estaciono en Calle Uruguay, cuando Calle Uruguay era, tú sabes, oye, un área no conocida. Hace ratito. Oye, me dice, sí que aquí, yo hermano, pero aquí, no, yo estoy aquí. Yo le doy, yo le dije, te voy a pagar la mitad. Ajá. Y te pago la otra. ¡Ey, hermano! Pero yo te conozco, que tú, que pa, que taca. Y chuleta, se ganó mi voluntad. Ahí sí, como uno le pierde la voluntad. Sí, pero era otro tiempo que te tenía. Le di. Cuando salí de la actividad, tenía una boleta y búscalo. Sí. Él me dijo que él había hablado con el guardia, porque esto, yo digo, aquí es donde uno se estaciona. No, los guardias saben que esto aquí. Pero diste en el clavo, los guardias. Ajá. Los guardias tienen que jugar su papel. Sí, pero el guardia fue a jugar su papel como legalmente es. Ajá. El guardia no está padrinando lo que él me dijo. Porque que el guardia que tú te... Hey, bro, no te puedes parquear ahí. Tú, digo, de brisa. No hago esas cosas. No te puedes parquear ahí. Un beso enorme al señor Iván y a Mirta en Calle J de Villalucre. Están en sintonía. No te puedes parquear ahí. No te puedes parquear ahí. No podía. No te puedes parquear. Usted tampoco. No se puede. Vamos a recibir. Como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones, un secreto. No quieres la cosa, me tiraste una mirada misteriosa. Mátame con esa boquita. Siempre un saludo a todos los que están en sintonía. Hay que mandar saludos especiales a el diputado Tito Rodríguez. Oye, hoy casi me lo topo. Sí. Hubo una reunión antes de que yo entrara a otra reunión. Oye, saludo a Cristiano Adame también. A mí me preocupa porque se va el Colo con Calma, productor, que quiere mandarle saludo a Milagro. Oye, a mí me dio cosita ver a Tito así sentadito, solito. Tranquilito, estaba Tito chuleta de vida, receso, oye. Lo habían dejado solo al compadre Tito. Estaba Cristiano ahí aprendido ya. Saluda, doctor Cristiano. Mira cosa, porque yo se le va a dar una vaina. Él parece que te tiene. Sí. Carácter, lo, pues. Se le pone la cara así. Que después no va a dar algo, pero el diputado, si no está de acuerdo con algo, lo expresó, punto, pues. No, y se metió su like también al final. Yo pensé. Yo me asusté ese video. Si tú no me cuentas antes, yo pienso que le va a meter la mano, porque hasta lo agarraron, porque él iba. Pero es que más que. Estaba altero y le va a decir la amiga, tú lo que eres un cobarde. ¡Ah! Es que el diputado tampoco como que le estaba correspondiendo. Tampoco, mucho. No, ahí estaba. Le dijo, cobarde, vamos allá afuera, pues vamos allá afuera. Exacto, que está que el diputado Cristiano le dijo, que vamos, pues. Y Juan Diego, el diputado Juan Diego. Ellos son contemporáneos, calma, ¿no? Con calma. No seas así, ¿no? Ellos son contemporáneos, ¿no? Leandro. Leandro y el diputado. Nunca Leandro. Le y el diputado como si fuera mi amigo, no habla como si fuera tu amigo. El diputado Leandro y el diputado. Yo dije diputado Leandro. Son como. No sé, yo creo que Leandro está un poquito más golpeado. Bueno, entonces no puedo. Oye, pero ustedes miran a mi amigo Tito Rodríguez así, no sentadito con un librito así, ¿eh? Viéndolo yo todo Tito, de la mi barrera. Brother. Oye, mañana, señores, Día Mundial del Anestesiólogo. Hombre. También Día Mundial de la Alimentación. Que la mía está muy mala. Sí, eso lo sabemos. Sí, ya ustedes se dan cuenta. En 1962 comienza la crisis cubana de los misiles entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética. Ese día historia, lo gringo le búsquelo en YouTube, interesante. A los gringos le he dicho así, porque Cuba puso los misiles así, eran atómicos y agárrate que viene. Señores, gracias por acompañarnos una noche más. Descansen. Mañana estamos aquí a partir de las 10 de la noche, como siempre. Gracias. Oye, saludos a los que se graduaron en Rusia. Oye, hasta mañana, que la pasen bien. ¿Eh?